curó a muchos enfermos de diversos males. Hombre, el título más bonito que tiene Jesucristo probablemente es el título de El Salvador. Salvador significa el que te rescata, el que te redime, el que si estás en una cárcel o estás prisionero, pues te devuelve la libertad. Y cuando es bonito, cuando leemos el Evangelio en este domingo, Jesús curó a muchas personas de diversos males. Porque ¿cuántas son las esclavitudes que tienen los hombres? La esclavitud de la falta de salud, la esclavitud del miedo, la esclavitud de la tristeza, la esclavitud de una enfermedad concreta que me tiene bloqueado, a lo mejor en la cama, en una silla de ruedas, o con depresión, con angustia, con ansiedad. Bueno, y de todo eso el Señor quiere ser el Salvador. Quiere rescatarnos, porque dice, de diversos males. Jesucristo no viene a curar solamente los males espirituales. Él también ayuda a la curación de los males psicológicos y, por supuesto, también los males corporales. Y si por lo menos Él no quiere que se cure instantáneamente, por lo menos nos acompaña y nos hace dar un valor redentor y sobrenatural a ese sufrimiento que tenemos. Es muy espectacular, seguro que muchos de los telespectadores habéis viajado alguna vez a Lourdes. ¿Cuántos cientos de miles de enfermos viajan? Muchísimos. ¿Se curan todos? No. Pero la mayoría vuelven con el espíritu sanado, como con una mayor aceptación de su enfermedad, de sus limitaciones, diciendo, bueno, Señor, es lo que tú has pedido que haya en mi vida, pues yo te lo ofrezco, yo lo acepto. Y esto es bien bonito porque realmente somos curados, a veces, primero en el espíritu y después, si es voluntad de Dios, pues también en el cuerpo. Por eso, pregúntate a ti el Señor, ¿de qué te tiene que curar? ¿Cuál es el mal que te domina? ¿El mal corporal? Pero más que el mal corporal, el mal espiritual que hay debajo. Tu falta de resignación, tu ira, tu tristeza, tu sensación de soledad, de fracaso, de frustración. El Señor te tiene que curar de tus miedos, de tus complejos. No lo sé, yo pienso que todos tenemos algo que necesita ser rescatado. Y cuando dice el Evangelio, curó a muchos enfermos de diversos males. Es decir, que cualquier cosa es mucho menos poderosa que el poder de Cristo. Cualquier realidad humana puede ser sanada, iluminada, redimida, ser espacio de salvación para todos nosotros. Por eso, ojalá que con la fuerza del Espíritu Santo, con la gracia del Espíritu Santo, pues todas esas debilidades nuestras, todas nuestras enfermedades, se las expongamos a Cristo. Primero, por supuesto, hablando con Él en la oración. Después, a lo mejor a través de los sacerdotes, en el sacramento de la penitencia, contar lo que nos duele, lo que nos preocupa, para que el sacerdote nos dé la absolución y recibir gracia de Dios para esa situación concreta. Pero no hay dolencia, no hay enfermedad, no hay sufrimiento que no le importe a Cristo y del que Cristo no te quiera rescatar.